Hola a todos y bienvenidos a esta review de la nueva minibox Cosmos Galaxy. La verdad que se la jugaron muchísimo con el nombre, pero bueno, la idea es ver más o menos qué viene en la caja, ver un par de combos y la forma de armar cada uno de los decks que se pueden armar en esta caja y ver los decks genéricos, que son bastantes. La review va a ser bastante rápida ya que no hay mucho de lo que hablar. La gran mayoría de estas cartas son reprints como Bouncer y las Water Spike. Y nada, solo trajeron un par de cartas nuevas en forma de Exceed y un monstruo nuevo, no más que eso. Y lo que más llama la atención de la caja, además de lo que son los Galaxy y Photon, que son uno de los decks más favoritos de Zexal, por ejemplo, si le querés decir así. Esta es su primera onda de soporte, junto al evento de Kaito que trajo a Photon Advancer. Así que vamos a tener en cuenta esta carta para hablar del arquetipo en sí. Tengan en cuenta que tienen que farmear esto por 3 para jugar la lista que les voy a mostrar, ya que se va a basar bastante en hacer rangos 4 por una carta que probablemente nos traiga Kaito, que es este Kid, que básicamente te deja invocar un Galaxy Ice desde tu deck. Así que van a tener que farmear el evento y desbloquear a Kaito para poder jugar a Galaxy si es que les interesa. Y bueno, vamos a empezar con la review justamente hablando de Galaxy. Tiene dos ultras, la primera es Photon Dragon. Tiene los mismos stats que un Blue Eyes, así que se puede jugar con Melody. Y su efecto es que si tenés dos monstruos de más de 2000 de ataque, podés invocar los specials de la mano. Y básicamente todos los Photon te hacen de 2000 o más, si es que no los tienen de base. Y su efecto principal es que podés, cuando pelea, podés remover a este monstruo y el monstruo oponente hasta el final de la Battle Phase. Y después, cuando vuelves, si el monstruo que removiste era un Exceed, esto gana 500 por cada material. Lo más importante de esto es que puedes sacarte de encima un Exceed, hacer que pierda todos sus materiales. O cualquier monstruo que tenga equipos, ¿no? Como un Noble, por ejemplo, le puedes sacar todos los equipos. Así que básicamente esto es un Blue Eyes que hace algo. Pero de todas formas, creo que su efecto en sí no es tan relevante, ya que la idea es usarlo como una parte de un combo, ya que hay muchos Galaxy o Photon que te permiten invocar a esto. O que te dan forma de invocar a esto, ¿no? Así que tenés que tener en cuenta que es un nivel 8 que podés invocar bastante fácil. Probablemente lo puedo usar para algún Exceed, lo puedo usar para cualquier cosa, ¿no? Y la otra ultra es Photon Thrasher. Tiene 2100 de ataque y si no tenés monstruo podés invocar lo especial. Este es como un Ciber Dragón, por ejemplo, pero no importa lo que tenga tu oponente. Y esto, además de ser muy bueno dentro del arquetipo, yo puedo usar como un Kagetokage, cualquiera de esos tipos de monstruos, pero este es una versión mucho mejor, ¿no? Ya que no importa tanto lo que tenga tu oponente o que vos invoques algo, ¿no? Y en el peor de los casos es un 2100 que puede pegar. Es más grande que varias cosas. Y fuera de Photon o Galaxy, un deck bueno por usarlo es el Star Seraph. Ya que este combo no sirve si no robas Scepter. Si estás jugando Thrasher, por ejemplo, puedes robar a tu Sovereignty y cualquier otro Star Seraph. Y eso te va a dar el combo, ¿no? Así que en un monstruo gratis no te come el normal. Lo que te va a permitir hacer tu combo de Star Seraph mucho más fácil. Y en Galaxy tiene muchos más usos, ¿no? Como lo voy a explicar enseguida. Después las SR de Galaxy son dos, la primera es Photon Lizard. Podés tributarlo para añadir un Photon de nivel 4 o menos, o sea que puedes buscar a tu Thrasher. Y como no te hace falta el Normal Summon, podés invocarlo. Y después puedes invocar a tu Advancer, por ejemplo, ya que entre especies si tenés un Photon. O también puedes invocar a tu Vanisher, que igual puede entrar a especies si tenés un Photon en un Galaxy. Y con eso puedes hacer a cualquier Exceed de rango 4. Y después el otro efecto de Vanisher es que cuando es invocado puedes añadir un Galaxy Ice Photon Dragon desde tu deck. Y un Exceed que tenga esto como material, puedes remover a cualquier monstruo que rompe en batalla. Y nada, si bien no creo que uses este efecto nunca, el de remover algo, tenés una especie de summon gratis, ¿no? Lo que te va a dejar hacer a tu Exceed. Y esto te lo va a dar Kaito seguramente. Y con esto puedes invocar a tu Galaxy Ice, o sea, de la mano desde el deck. Así que básicamente todo el deck Galaxy se va a enfocar en invocar a ese Exceed para invocar a tu Galaxy y hacer mucho daño, ¿no? Por eso hay varios Photon más, la mayoría son cartas de anime. Pueden ver todo esto de abajo, seguramente están en la caja por las líneas de Kaito cuando nos invocas. Por ahí, si te interesa todo eso de jugar con las voces, podés probarlos para ver qué onda, pero no son buenos. Y también tienen un ritual, es como el de Blue Eyes, Red Eyes y todo eso, no son buenos. Y otra cosa que hay que hablar sobre Galaxy es una posible skill de Kaito que está acá abajo, es la que puedo usar en el evento. Que dice que podés volver un Galaxy o Photon de tu mano al deck para buscar una magia o trampa Photon o Galaxy. Y con eso vamos a buscar a nuestra magia rápida que deja remover una carta en el campo. Acá obviamente es una filtración, por ahí si la skill no sale y es solamente del evento es malísimo. Pero vamos a ser positivos, rezar porque la tengas, digamos. Y básicamente esto va a ser tu combo. Vamos a ver ahora. El combo necesita dos monstruos Galaxy que puedas invocar y cualquier monstruo Galaxy o tu magia. En este caso vamos a hacerlo solamente con monstruos. Acá vamos a invocar a Thrasher, invocar a cualquiera de estos dos. Los dos entran en especie de la mano. Y vamos a hacer el Exceed que nos va a dar Kaito.
Y si lo leemos nos va a decir que con un material podemos invocar un Photon Dragon de la mano con dos desde el deck. Y vamos a invocar desde el deck. Y ahora ya tenemos 5000 de daño en campo. Y con skill, si es que nos da de skill Kaito, podemos volver al Vanisher al deck. Y añadir nuestra magia, que dice que podemos remover una carta en el campo. Así que si vamos primero, tenemos dos monstruos bastante grandes en el campo. Prácticamente no nos pueden matar por batalla porque esto va a remover a lo que sea que lo está atacando. Y también podemos remover una carta en el campo, así que si tu oponente está jugando noble, es normal de Merlin, vos se lo removes. Y si vas segundo, puedes remover una carta con esto e intentar hacer daño, tenés 5000. Así que esa es la única jugada del deck, si no puedes hacer Paladínamo o cualquier monstruo de luz, ya que la skill te pide que juegues monstruo de luz solamente. Pero esa es básicamente la única idea del deck. Parece bastante decente para ser un deck de 5 cartas, la verdad que es todo lo que tiene el deck. Y que no va a ser nada competitivo, pero si te gusta el Galaxy y querés jugar algo más casual, va a ser decente, tirando a bueno. Y cada vez que salga más soporte que vas a salir seguro, te va a ser mejor, ¿no? Así que eso va a ser todo en cuanto a Galaxy. Y el segundo arquetipo relevante que tiene de soporte es el Gaga. La primera carta de soporte es Gaga Head, que dice que si tu oponente tiene monstruos y vos no, puedes hacerle normal sin tributar, ese de nivel 4. Y después te deja revivir dos Gaga del cementerio. La verdad que no está mal, pero no sé si hace falta. El deck ya puede revivir bastante bien con el UR del Structure o con Gaga Mancer. Y el hecho de que esto no entre especial, sino que le tengas que hacer normal, no me parece tan bueno, ¿no? Ya que vos vas a usar tu skill en turno 1 para hacer combos y después tenés que robar esto, buscarlo, supongo. Y si ya tenés un monstruo, tenés que hacerle Tribute Summon, ¿no? Así que no es tan bueno. Lo que sí es muy bueno es este otro monstruo, que es un Dodo, así que te deja descartarlo con la magia que roba. Y tiene dos efectos, ¿no? Los dos son muy buenos. El primero en campo es que te deja invocar un Subaba o un Gaga desde la mano. Y después, si esto está en cementerio, puedes invocarlo si controlas un Go-Go-Go o un Dodo-Do. Que la verdad que son casi todos los de tu tipo, ¿no? Onomatopeya cuenta como todos. Y después tenés muchos más Go-Go-Go y todo eso, ¿no? Por ejemplo, si vos estás jugando el Golem, que te pide que tributes un Go-Go-Go, vos podés tributarlo para el Golem, después invocarlo al cementerio y es como tributo gratis. Acá está el golem por los dudos, si no lo ubican. Pero prácticamente esto es un tributo gratis para ese golem. Después entra al campo de vuelta. Como muy bueno por todos lados, ¿no? Y tener esa sinergia con la magia de robo lo va a hacer muy gratis para el deck. Y fuera de eso hay más Dodo, pero ninguno es bueno. Al igual que los Galaxy, son cartas que por ahí son del anime. Así que si quieres probarlas por las voces o algo, está bien. Después, otro deck que tuvo soporte es el de las mariposas, Butterfly. Tuvo un solo monstruo de main deck. Esto igual es básicamente un Kageto Kage, pero para guerreros. Y el resto son reprints. Y también le dieron dos Exceed. El primero es Alexandra Queen, que se hace con dos monstruos del arquetipo, lo que lo hace malo directamente porque los monstruos no son buenos. Pero el efecto dice que puedes sacar un material y volver todos los demás monstruos, todos los monstruos en el campo, a la mano, incluyendo este. Y después burnear, supongo que 150 por cada uno. Esto por ahí sería muy bueno si no se levantara a sí misma. O sea que si ves el arquetipo no tiene ningún extender además de esto. Y que una vez hagas este efecto no vas a tener campo, así que como que no hace nada, ¿no? Y el otro exceed del arquetipo es Botón Papil Operative. Esto es genérico de nivel de rango 4. Y el efecto te permite elegir un monstruo en defensa y pasarlo a ataque. Y ese monstruo pierde 600. Esto por ahí puede ser útil si vas a hacer OTK a través de algo relativamente chico. Y si no, lo puedo usar para cambiar la posición de tus propios monstruos, por ejemplo, como un Windup. Pero como dije en mi review de Windup hace muchos meses, las zonas por ahí te dejan hacer muy poco con el deck, ¿no? Así que, en teoría, seguramente para cuando puedas hacer esto, ya tenés a un Mighty en campo con esto y con el monstruo que quieras cambiar de posición. Así que, si pasás a ataque a una rata, por ejemplo, que es la que invoca del cementerio, no vas a tener zonas para invocar después, ¿no? Así que ahí ves por qué esto no sirve. Así que probablemente solamente lo uses para pasar algo a ataque y ver si hace OTK. Puede servirte contra una Winda, un Alistair, cualquier cosa de esa, ¿no? Y otro deck que tuvo soporte es el Ghost Trick, que le dieron este monstruo de main deck, que básicamente si se flipea boca arriba te deja buscar un Ghost Trick y este lobo burnea 50 supongo por cada carta que se te da en el campo y esto no va a servir para nada. El Ghost Trick no se jugaba antes y ahora por tener un buscador tampoco creo que se juegue. Y también les dieron un exceed, pero este va más para el lado de lo genérico. Esto, si se va al cementerio, podés reciclar un Ghost Trick excepto él, pero su efecto principal es que podés elegir una carta boca abajo en el campo y la rompes. Así que esto por ahí inaugura el toolbox de rango 3. O sea que si bien teníamos a Zenmaines antes, no es como que era genérico útil, digamos. Esto sí es el primer exceed rango 3 útil y genérico. Y después podés incluir a Leviair, por ejemplo, si querés. Pero no es como que se haya usado antes tampoco.
Pero bueno, esto es como que va aportando más a los rango 3, que la verdad que no eran buenos. Ahora tenés a Alucard, a Nightmare Shark, ponele que hacen Mines y Dios en Mighty y debe ir. Le falta mucho para hacer el Turbo de rango 4, pero es decente, ¿no? Mientras más tengamos, mejor. Y aprovechando que estamos hablando de crits genéricos, vamos a pasar a los Exceed. La Ultra es Abyss Dweller. Ahí no sé por qué hay tanto quilombo alrededor de esta carta. Hay gente diciendo que es como puro humo, que sirve, que no sirve. Es una carta que depende del match que estés jugando, ¿no? Si la bajas contra un Blue Eyes, contra, no sé, un Invoked Neos, va a ser buena porque puedes negar una piedra, puedes negar una Winda, puedes negar Invocation, Volcanic Shell. Y si hubiese salido hace 3 meses, hubiese podido negar Crystron, Shiranui y todo eso. O sea, para el match en el que sirve es muy buena. Y obviamente, si estás jugando de un desesperado, no va a servir, ¿no? Así que no sé cuál es el problema. Es una carta más para el toolbox. Si hay un deck muy fuerte en el meta que usa cementerio, puedes tenerlo en tu extra. Y estás en un match en el que no te sirve, no te sirve, ¿no? O sea, la carta no es mala porque lo bajes contra un desesperado, por ejemplo. No hay que confundir un misplay con definir si una carta es buena o no. Y nada, esto está bueno para bajarlo en turno 1. Puedes negar, bueno, como dije antes, una piedra, puedes negar un Volcanic Shell. Invocation también, esto te frena 2 turnos de Invocation, ya que la primera no se puede reciclar. Y en el próximo turno van a tener que usar su efecto para reciclarla, ¿no? Y es que se sacaron de encima de esto. Prácticamente son 2 turnos seguidos en los que no te pueden boostear con Alistair. Contra Noble puedes negar los equipos del cementerio. No vas a poder negar una trampa Noble, supongo, porque la pueden encadenar a esto directamente. Pero aunque sea la forzás, no es mala. Y fuera de eso no hay nada más que niegue, ¿no? O sea que para mí llegó un poquito tarde. Si bien ahora sigue siendo útil, hubiese brillado mucho más cuando estaba el Crystron, cuando estaba el Shiranui. Pero bueno, cosas que pasan. Estas cartas tenés que tener una sola, a menos que estés jugando un mazo de agua, por ejemplo, como el de Shark. Pero esa carta que tenés a uno para el toolbox de rango 4, no es ni más ni menos que eso, ¿no? Una carta para el toolbox. Y gran parte de usarla bien o no depende de que sepas leer personajes, ¿no? Por ejemplo, si estás jugando contra un Sartorius que te hace Master of Destiny, no te va a servir esto. Pero si estás jugando contra un Kaiba, por ejemplo, que te hace un skill de Blue Eyes, te puede servir esto en turno 1, ¿no? Porque puedes negar una piedra. O sea, tenés que saber leer lo que juega el oponente. No puedes, contra cualquier cosa, bajar esto en turno 1 y esperar que gane la partida. No es ni más ni menos que eso, ¿no? Una carta dependiente de del match. Otra carta que es parecida en ese aspecto es Roach, de nivel 4 genérico igual. Y en el turno de cualquier jugador puedes negar un summon de un nivel 5 mayor. Con esto puedes negar una fusión Ritual Beast, por ejemplo. Incluso si es delfín, lo puedes negar y romperlo porque niega el summon. Puedes negar un Alternative, puedes negar un Livenir. Lo que no puedes negar es el summon de un monstruo invocado por un efecto. Por ejemplo, un Purgatrio que te invocan con Invocation, no lo puedes negar. Tampoco puedes negar algo invocado por un Dragon Hawk. También si tu oponente te hace Sage, por ejemplo, para invocar un Blue Eyes, tampoco puedes negar eso. Pero sí puedes negar lo que se le dice summon inherente, que es por ejemplo un Synchro, un Exceed, lo que sea. Pero que no sea invocado por un efecto. Y bueno, esto por ahí es el más complicado de usar. O sea que al igual que con Dueler, ¿no? Tenés que saber contra qué estás jugando. Y creo que no hay ningún deck que no pueda jugar con esto en campo. O sea, un Blue Eyes puede hacerte Sage para invocar algo. Puede invocar con una piedra en la end phase. O sea, puedes jugar alrededor. Y un Noble puede pasarla por encima nomás, ¿no? O sea que no es muy grande. Y tampoco es que invocan un nivel 5 mayor, sino que invocan un Exceed de rango 5. Así que no hace nada contra Nobles tampoco. Por ahí, a lo que más le jode es Ritual Beast. Porque todo lo demás puede jugar alrededor, pero al igual que Dweller, deberías tener uno por las dudas y cuando haga falta lo metes en el extra. Y otro rango 4 genérico es Malevolent Sin. Te puedes sacar un material y elegir un monstruo en el campo, uno del oponente. Puede ser boca abajo, boca arriba, no importa. Y lo removes hasta la próxima standby. Así que prácticamente te puedes sacar encima cualquier cosa que tenga protección, como un Exit Noble, un Neos, una Winda, lo que sea, ¿no? O sea, no sé si todos los decks tienen extra como para meter esto, ¿no? Si tienen, no sé si tienen lugar. Por ejemplo, Tundal puede meter muchos monstruos fácil y con Level Duplication puede hacerlo. Pero creo que jugarías un Dueler antes que esto o un Direwolf antes que esto. Lo mismo en cualquier otro deck de rank 4, ¿no? Y el último Exit genético es Photon Bouncer. Esto es muy, muy bueno. Probablemente la mejor carta de la caja. Es un rango 6 genérico que dice que en el turno de cualquier jugador, cuando tu oponente activa un efecto de monstruo en el campo, puede ser un Merlin, puede ser un Invoker, puede ser un Levenir, cualquier cosa. Todas las cartas fuertes de formato las puedes negar con esto sacando el material. Y después borneas 500 seguramente. Esto es como una versión mucho mejor de Force Focus. Ya que Force Focus solamente negaba a nivel 5 mayor. Esto niega cualquier monstruo. Así que esto contra un Noble en turno 1 es prácticamente juego. O sea, no pueden hacerte Medrod, no te pueden hacer Merlin, no te pueden hacer Pelinor ni Dristan. Así que esto no deja que el Noble juegue. Tienen que tirarle Karma o algo así, si no, no pueden jugar. Y esto también puede negar Exceed incluso.
Así que el noble tiene que robar karma sí o sí para sacarse de encima de esto. Y eso se les va a comer un turno. Así que es como... El Thunderer es muy muy bueno siendo primero. Porque baja esto relativamente fácil. Tienes que tener a tu Baluf o a tu Raiden y cualquier monstruo para invocar. Muy muy fácil. Y seguramente el Thunder, si bien será muy bueno, ahora va a ser mejor. Esto también se puede usar en Gaga, por ejemplo. Así que tengan cuidado con esto, va a ser la mejor carta de la caja. Y probablemente sea el único Exceed que sí o sí tenga impacto en el meta. Porque como dije recién, ¿no? Duele y Roach son más situacionales. Esto es bueno, pero no sé si hay lugar para jugarlo. Y Alucard, no hay ningún deck de rango 3 bueno ahora, ¿no? Fuera de eso, también imprimieron este equipo, que se usó solamente para autoduel. Esto es lo mismo que Fisura, pero con ataque. Si no se usó Fisura, esto tampoco se va a usar. Y bueno, eso va a ser la review de la caja. Para dar una explicación más resumida en cuanto a si deberías abrirlo o no, creo que una vuelta mínimo sí o sí para todos los Exceed. No necesitas ninguno a más de una copia, así que con que consigas uno de cada Exceed estás bien. Si quieres jugar Galaxy o Photon, te van a hacer falta dos Photon Dragon mínimo y triple Thrasher seguro. Y bueno, triple Vanisher, Blizzard probablemente juegues menos. Y si quieres jugar Gaga, seguramente juegues tres copias de esto. Este no creo que se use, por ahí uno como mucho, pero este se usará tres sí o sí para mí. Y el resto la verdad que no es nada muy rescatable, ¿no? La mayoría son cartas de anime, por ahí tiene alguna frase con Kaito o con Shuma, no más que eso. Y creo que es una mini staple, ¿no? La verdad que los Exceed están pasando a ser esas staples que en su momento eran Cosmic, Kanade y todo eso. Ahora los Exceed están siendo las nuevas staples. Y por ahí creo que a esta caja y a varias de las anteriores que tengan Exceed genéricos le deberías empezar a tirar gemas, ya que no querés que te agarre un momento con un meta 100% de Exceed y que vos no tengas a tu Dueler o a tu Photon Bouncer, por ejemplo. Lo mismo con Direwolf, M7, Heliopolis, o sea, son cartas que por ahí no vamos a usar ahora o que se usan a uno en cierto eje específico, pero cuando se establezca bien el meta de Exceed, que sean todos mazos de Exceed, te van a hacer falta todos, ¿no? Así que deberías ir consiguiéndolos de a poco, porque son las nuevas staples del juego, ¿no? Y bueno, eso va a ser la review de la caja. Si te sirvió, puedes suscribirte al canal, dejar un like, un comentario, también para saber qué es lo que más te gusta de la caja, si te parece que los Exceed van a ser relevantes o no, o si alguno de estos decks va a ser muy bueno, como el Gaga, que puede ser bueno ahora. Y también puedes revisar la descripción del video donde están todos los enlaces de mis redes y de mi Discord también, donde puedes pasar y ser parte de la comunidad si querés. Y bueno, eso va a ser toda la review. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video.